el médico se tiene que aprender a desplazar de una postura habitual que tiene y acercarse al dolor. A ver, el dolor es algo natural en todo ser humano. Cuando se dice que mucho no tiene que hacer el médico, o sea, el médico puede diagnosticar o el equipo de salud puede curar, pero ante todo el equipo de salud puede acompañar. Nos ha pasado a mí estar en internaciones, venir durmiendo, que entraban los oncólogos y me decían, pero está bien, mami, tranquila, no, sí, yo sé que está bien, y de la nada venían y te daban un abrazo que vos dejabas así como respirar el alma y bueno, y tenías que seguir, o sea, y había otros en los que nos ha pasado muchas veces, como que te encontrás con esa frialdad que después viéndolo también decís, y es duro para el profesional también. El programa médico obligatorio es una canasta básica de prestaciones obligatorias para todas las prepagas y obras sociales. Bueno, nos ha tocado, al menos me ha tocado, tener pacientes con diagnóstico y un pronóstico no tan bueno, a lo mejor es lo que uno cree por lo que sabe de la patología. Y a la hora de informarle al papá o a la mamá, cometemos por ahí el error de enfocarnos mucho o de lleno en la patología y no mirar al paciente en forma integral como un todo, y no qué es una patología y listo. Ante la realidad de un niño enfermo que tiene una enfermedad limitante y amenazante o amenazante para la vida, son necesarios ciertos tipos de cuidado o cierto tipo de atención. Esta atención es mejor darla a través de un equipo que va a buscar atender al niño y a su familia dentro del marco de darle lo mejor a cada paciente. Y cuando llegue el momento de decirle, mire, hemos llegado a este diagnóstico o tenemos este probable diagnóstico y tampoco sabemos qué es, consideramos que hace falta que se derive a un centro de alta complejidad que no está acá en la provincia, que está en Buenos Aires, que tiene que viajar. Es un poco choqueante. No es que va a ser menos choqueante si yo le voy explicando de a poco, pero lo van a tomar de una forma distinta. Y eso sí lo notamos cuando uno se toma los 5 minutos o más, o una hora, o el que se necesite para explicarle qué es lo que está pasando, qué es lo que creemos y cómo se lo puede llegar a solucionar. Y eso hace que comprendan mejor o se sientan más contenidos. Que eso es lo que no hay que dejar de ver y de pensar a la hora de tener un paciente con alguna con patología compleja. Uno cuando se recibe quizás tiene otra visión de lo que puede ser tu carrera, tu trabajo. Y cuando entras a un servicio así o trabajas con este tipo de pacientes que vos sabés que pueden o no pueden recuperarse o pueden o no pueden volver a sus casas, te hace ver que hay otras personas que sufren y que por ahí las cosas que te ocurren a vos como lo personal es muy poco a comparación de los que esas familias o esos niños viven, ¿no? Entonces te ayuda mucho a crecer. Es importante darle al profesional que está a cargo de tu hijo la confianza de que uno tiene encomendada la vida y el cuidado de su hijo a esa persona. Sobre todo yo al principio era muy crítico, no muy crítico, sino a mí me gustaba saber, como yo no vengo del ámbito médico como mi mujer, me gustaba saber para qué era cada aparato y demás, hasta que aprendí que tenía que dejarlo en manos de ellos, confiar en ellos y disfrutar de ese tiempo que tenía para estar con Luján, que era muy poco realmente, porque la verdad que 2 horas por día es muy poquito. La Superintendencia de Servicios de Salud se encarga del control y fiscalización de las obras sociales y otros agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud para que cumplan con sus obligaciones como prestatarias. El servicio de cuidados paliativos
comienza en el Hospital del Niño Jesús de Tucumán en el diciembre del 2008. Logramos formar el servicio, en principio éramos una psicóloga y yo. En el 2012-2013 agregamos un profesional más, después se incluyó la enfermera. Hemos empezado a buscar dentro del hospital, en los diferentes servicios, otros colegas de otras disciplinas que tuvieran interés en nuestra temática, que son los cuidados paliativos, en la atención de estos pacientes, y trabajamos en conjunto, aunque no son específicamente del servicio, con otros colaboradores, como por ejemplo kinesiólogos, personas que estimulan a los niños. Cuando se recibe un paciente, es una disciplina que lo ve desde distintos puntos de vista, no solamente lo orgánico o el control de síntomas, sino lo que trata es aliviar el sufrimiento total de ese paciente. Entonces, generalmente la entrevista y la anamnesis que se hace al ingreso lo hace el médico y generalmente se trata de que haya alguien del equipo, principalmente generalmente el psicólogo, o puede estar la enfermera o puede estar alguien más del equipo. Eso es una diferencia, digamos, al resto, donde al paciente, y no solamente al paciente, sino también a la unidad terapéutica, que es su familia, que también está en un sufrimiento, se lo acompaña y desde el diagnóstico, o el control de síntomas, desde que ingresa al servicio de cuidados paliativos, tanto a él como a su familia, en todo este camino. Por ejemplo, yo ahora que estoy en cuidados paliativos, trabajo con pacientes que están al final de la vida. Ellos transcurren sus últimas etapas con nosotros. Entonces el día a día, porque vos te encariñás con los pacientes, lo acompañás, le ayudas a la familia, la contenés, y bueno, nosotros en nuestro servicio día a día le ocurren cosas a los pacientes. Entonces es como difícil todos los días y tenés que sobreponerte para poder al otro día brindar la misma atención y la misma calidad de atención al paciente. En cuanto a los aspectos emocionales que tiene el equipo, la dimensión espiritual, digamos, de cada uno y que cada uno trae al servicio y la que comparte en ese momento con la familia, cobra una importancia fundamental. Hacia el final de los cuidados, ¿no? O sea, hacia el final de la vida de los niños, ese aspecto es el que prima sobre la familia y también sobre el equipo. Y empiezan a ser más importantes estas herramientas emocionales, espirituales, para el control efectivo de los síntomas de estos niños. Bueno, mi relación con el equipo de cuidado paliativo comienza con Fernando, porque en realidad Fernando lo conocí, empieza una conversación, una relación. De ahí arranca el tema de esto de la necesidad que tenía el hospital en ese momento de que los chiquitos que estaban en paliativo y que viven lejos, la necesidad de venir al hospital. Uno lo veía como una ayuda, pero no a largo plazo, sinceramente no a largo plazo. A través del tiempo, la necesidad, como te decía, de la mamá, de los papás, de que los hijos lleguen al hospital, ya era grande. Entonces empezamos a verlo de otra manera. Empezamos a ver que la situación ya no pasaba como un simple traslado, sino que era una gran necesidad que sentían los papás de que los chicos lleguen al hospital. El equipo de servicios paliativos básicamente ayuda. Bueno, a través de la parte de servicio social, a través del hospital, ver básicamente que el control de síntomas sea abastecido por el requerimiento de esos medicamentos que por ahí no son de fácil obtención por la familia del paciente. Por otro lado, se ve el tema de la rehabilitación, de la kinesioterapia, en caso de los chicos que necesiten movilizarse, se trabaja con kinesiólogos. Y la contención psicológica, que también es algo fundamental para poder sobrellevar adelante todas las situaciones, es lo que se le brinda a los pacientes. Todo buscando y teniendo como objetivo final el tener una mejor calidad de vida del paciente y ayudar a transitar este camino a la familia de la mejor manera posible. Nosotros en el hospital tenemos un consultorio, un servicio que se llama de mediano riesgo,
y en el mismo lugar físico un consultorio que se llama de seguimiento. En el consultorio de mediano riesgo lo que hacemos es atender patologías que son de mediana complejidad, chicos que no tienen un diagnóstico todavía claro de su patología y que tienen que hacer muchas interconsultas con diferentes especialistas del hospital. Y nosotros lo que tratamos es de unir todo lo que le van diciendo los especialistas, y nosotros como médicos pediatras generales tratamos de ayudarlos a llegar al diagnóstico. Y una vez que tienen el diagnóstico, se hace un seguimiento para ver que tenga todos los estudios listos, que haya recibido toda su medicación, que la mamá, el papá o abuelo, quien esté a cargo del paciente, entienda cómo el cuidado del paciente. Y después ya se les da el alta, pero con la condición de que tenga un médico de cabecera, un médico pediatra de cabecera, que los pueda también ayudar. O sea, no están en seguimiento por siempre con nosotros. Es hasta asegurarnos de que hayan entendido la patología que tienen, cómo cuidarse y cómo manejar al niño, y que tengan un médico a cargo. El programa médico obligatorio también debe garantizar el acceso a prestaciones iguales para todos, integrales y humanizadas, que aseguren que se tenga el mismo tipo y nivel médico asistencial, eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva, es decir, para que todos reciban los beneficios que con justicia precisan. En Tucumán se reciben consultas, denuncias y reclamos por irregularidades en el Sistema Nacional del Seguro de Salud en la sede de la calle La Madrid 291 en San Miguel de Tucumán. Nosotros vemos acá del hospital que sí se está avanzando en cuanto a las derivar menos pacientes, pero porque sabemos que lo podemos resolver acá. Un ejemplo de esto es el servicio de cirugía cardiovascular, que se avanzó en cuanto a la complejidad de la cirugía, que se la está resolviendo acá. Se están capacitando tanto el servicio de cardiología y el servicio de cirugía cardiovascular. Los casos con cardiopatías congénitas que son necesario derivar a la provincia de Buenos Aires, actualmente podríamos decir que es en base a una frecuencia de 1 a 2 por mes. Muy distinto de lo que ocurría hace aproximadamente 5 a 10 años atrás, en el que el número por cada mes que se derivaban era mucho mayor, y eso hacía que por año necesitaran viajar a Buenos Aires para el tratamiento de su enfermedad congénita muchos niños de Tucumán. El trabajo que nosotros realizamos con la provincia de Buenos Aires está basado fundamentalmente en la actualidad en base a un protocolo de trabajo del Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas. El trabajo tiene como sede lo que nosotros llamamos un centro coordinador, que funciona dentro del Hospital Garrahan, pero que es un centro que coordina las derivaciones de todo el país, de todas las provincias, y una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de la patología y según la complejidad de esa patología, el paciente es asignado a un centro que va a ser el centro que va a tratar la patología. Nosotros acá en San Miguel de Tucumán somos un centro tratante para complejidad baja y mediana. Cuando los pacientes exceden esta complejidad, Buenos Aires, desde ese centro coordinador, nos asigna un centro tratante para la alta complejidad. De esa manera, puede ser pacientes que sean derivados al Hospital Garrahan mismo, que es un centro de tercer nivel, o a otros hospitales que sean asignados de tercer nivel. Yo que soy padre, como muchos de los integrantes del servicio, la dimensión del dolor en el niño y de la muerte la vivo en carne propia de una manera mucho más especial, quizás. Porque uno tiene hijos chicos y he visto fallecer niños de esa edad. Entonces, por ahí el apoyarse, el saberse apartar en un momento, sirve para que la familia
tenga y el niño tenga ese tránsito en esta etapa de la vida y hacia la muerte de una manera que no impacte negativamente. El estar con ellos, a veces sin decirle nada y abrazarlos, o llorar con ellos, para ellos es muy importante, porque le hace ver que realmente está sintiendo lo que ellos sienten, ¿no? Y para nosotros que lo hacemos como enfermera, o para mí en este caso, es muy importante en lo personal, porque puedo tomar fuerzas y al otro día poder ver otro paciente o atender a otro paciente de la misma forma. ¿Sí? O sea, es un poco sacarte esas cosas, ese sentimiento que tenés y sufrir el dolor que están sufriendo ellos. Esas personas, digamos, dedicadas a eso, a esa tarea, tienen una vocación fantástica. O sea, no confiar es empezar con el pie izquierdo mal. Porque, como dice Aníbal, ellos están del cuidado, ocupados del cuidado de tu hijo todo el tiempo. Son tus manos, son tus ojos, son tu voz. Entonces, sí, y lo hacen. Y lo hacen con mucho amor. Y hoy, a 3 años, nosotros seguimos en contacto. Elegiría de nuevo esta profesión. O sea, no me arrepiento de haberla elegido. Y me gustaría hacer lo mismo. O sea, trabajar con este tipo de pacientes y con su familia.